10 minutos pasan en las 20 horas. Te estamos pegando Daniel Barreiro que se comunique con la Timbó 96.9. Lo estamos esperando. Mientras tanto, vamos con información sobre el Bailando 2018. El miedo de Tinelli a Ortega postergó su debut. El miedo a Tinelli a Ortega postergó su debut. El reconocido presentador del programa más visto de la televisión argentina tuvo que retrasar la salida de su show hasta que termine el Marginal 2. Fíjate cuándo saldrá al aire. Desde hace varias semanas se viene discutiendo el comienzo del programa de Marcelo Tinelli. Muchos fueron los comentarios de posibles fechas que jamás confirmaron hasta ahora. El famoso conductor de Showmatch decidió ahora retrasar la salida de su ciclo hasta que termine el Marginal 2, la serie de Sebastián Ortega, es de Guillermina Valdés. Tal es el éxito de la serie sobre la prisión de San Onofre que el legendario presentador tiembla. Y es que la serie de Diosito y su hermano llevan altos promedios de rating. Ayer lograron uno de 9.6 puntos. Ya seguimos con el tema de Tinelli y tenemos la comunicación telefónica con Daniel Barreiro, a quien le damos la muy, pero muy buena tarde o buena noche, como quiera decir. ¡Bienvenido! Hola, buenas noches. ¿Cómo anda la audiencia y Matías? Muy bien, muy bien. ¿Y usted sabía que otra vez se portegó el Bailando para septiembre? ¿Daniel? Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchaste lo que te dije? No, ahí había perdido la línea. A ver, repetime porque no perdí la línea. No, yo decía que el Bailando, por un sueño, que han dicho fechas distintas, ahora dice que va a empezar en el mes de septiembre por una competencia con una serie que tiene alto punto de rating, y si Tinelli empezaba en este mes, el resultado de rating iba a ser vergonzoso, por eso lo postergó para el mes de septiembre. Así, no tenía idea de esa información. Bueno, Daniel, ¿qué se cuenta? ¿Frío en Montevideo? Mucho frío, acá estamos con estufa, leña, pero el tiempo está bueno, solo con frío. Solo con frío. Ahí está. Daniel, bueno, básicamente en principio iba a hablar con el compañero Martín García, pero él no me entendió el gesto cuando le dije que tú ibas a ir al aire, entonces salí en esta audición de Matías a la tarde. Cuéntame, ¿tú ibas a dar una aplicación o un punto de vista que tú me habías dicho por interno? El asunto de la programación de los viernes, que después la vamos a difundir, va a quedar el cuarto poder sonando vibraciones y Matías en la tarde. Esa es la idea. Uh-huh. Y después va el programa de música latina, ¿no? Exactamente, Miss Latino, que conduce José Pepe Iglesias, que va a ir después Matías a la tarde, de la 21 hasta el cierre de la programación. Hasta el cierre de la programación, y queda ahí el programa instalado en el Zara. Exactamente. Nuestro programa de transmisión. ¿Cómo? Que queda instalado en nuestro programa de transmisión. Claro, porque el conductor de la capital ya carga los programas, solo hay que descargar y dejarlo en Zara Radio, y tanto martes, jueves y viernes, después de Matías a la tarde, ya queda enganchado con Miss Latino. Perfecto, perfecto. Así que es un programa de música latina. Y tropical. Y está bien plena. Hay de todo un poco. Bueno, lo intentaremos escuchar alguno de los días de lo que nosotros podamos. Perfecto, perfecto. Bueno. Martín, Cuarto Poder, los viernes, en principio iría en la tarde, en plena tarde, antes de Sonando Vibraciones. Bien.
Sonando Vibraciones hoy no pudo estar porque hay gente enferma y hay gente de viaje. Entonces nos quedamos sin equipo para el Sonando Vibraciones de la tarde de hoy. Perfecto, perfecto. La pronta recuperación para los chiquilines. Bueno. Y bueno, y a los que están en viaje, para adelante. ¿Qué tipo de viaje? ¿Paseo o trabajo? Creo que están viajando para Nueva Helvecia. Ah, mira, pero ¿de turista o están trabajando? Bueno, eso no sabría decirte a ciencia cierta cuál es el objetivo del viaje, ¿no? Ah, no pasa nada. Yo por curiosidad nomás. Bueno, Daniel, ¿alguna otra novedad? Recordando que el jueves 16 de agosto está la cacería sobre la eficiencia energética, que ya se está organizando todo y se van a dar todos los detalles en el correr de los programas de Matías en la tarde de martes y jueves. Perfecto, perfecto. Bueno, acá andamos muy bien, por suerte, ahora estoy adentro de la radio, obviamente, más solo que el uno, pero afuera hay profesores, alumnos y de todo un poco. Bueno, después otras informaciones las vamos a ir dando en el correr de la semana de otras actividades que se vayan confirmando. Haremos algún micro ahí en tu programa, Matías en la tarde, o el martes o el jueves. Perfecto. ¿La salud en red cómo sigue la historia? Bueno, la salud en red sigue la historia. Sigue la historia como siempre. Sigue normal. Martes, miércoles y jueves, el horario se estableció que después lo vamos a pasar antes de irnos. A recordar. Bueno, sigue con el programa. Prende la estufa. No te olvides de apagar la estufa cuando te vayas. Dale, no. Opa. Se cayó el teléfono. Acá no hay ninguna estufa prendida, capaz que la prendió Martín, no sé. Perfecto. Bueno, un abrazo y adelante con la transmisión. Dale, gracias Daniel, nos vemos el martes. Chao. Bueno, gente, ya vengo 30 segundos.